amigos, y bienvenidos a El Tele Show. Hoy día de Halloween. Yo claramente pedí un disfraz de Drácula. Pero esto fue lo que llegó. No, no me voy a dar la vuelta. Vamos inmediatamente con las noticias. Y ahora, el noticiego con Guillermo Guillén. Oh, me quedé dormido en la playa de ese lado. ¿Eh? ¿Te parece un camarón? La familia me dejó solo y se fueron. Yo me quedé dormido. ¿Eh? La noticia. Oh, okay. ¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a El Noticiero. Les saluda Guillermo Guillén. Bueno. El Departamento de Servicios Sociales le quita uno de los enanos a Blancanieves. Tenemos una entrevista con la madre. Señora Blancanieves, que venimos a entrevistar del noticiego. ¿Es verdad que usted le quitaron uno de sus 7 enanos servicios sociales? ¡Tú estás loco, dime! ¿Es usted una persona alcohólica? ¡Tú estás loco! ¡Tú estás loco! ¡Dime! ¿Es verdad que usted está adicta a la manzana venenosa? ¡Tú estás loco! ¡Quítame esa vaina de ahí, muchacho! ¡Quítame esa marrucita vaina! ¡Tú eres loco, marrucito, hombre! Por otra parte, el hombre más viejo del mundo cumple 125 años y es latino. Nuestra reportera, Penélope Chazos, hizo una entrevista exclusiva para El Noticiero. Vamos a verla. Aquí estoy con Don Remigio Colón, el hombre más viejo del mundo. Don Remigio, ¿cómo se siente de cumplir 125 años? Don Remigio, atiende, por favor. ¿Cuál es su secreto? Don Remigio, de nuevo, ¿cuál es su secreto de haber cumplido 125 años? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Me tiene que decir algo? Diablo, este tipo sí era viejo. Para El Noticiego, yo soy Penélope Chazos. ¿Es de oro? Te lo juro que es de oro, mira. Es de oro. Chequeala. 50, sí. 50 y es... ¡Noticias! ¡Noticias! De vuelta a nuestro noticiero. Hombre demanda a su ex esposa por pegarle los cuernos 2 veces. Tenemos aquí las declaraciones de la víctima. Oye, Herrera, ya me han pegado los cuernos ya 2 veces. No se puede confiar en las mujeres. Un saludito para allá, para la 125. Y ahora, mis amigos, en importantes noticias en vivo y acabadas de recibir... ¿qué hace, mami? Tan besa como siempre. En importantes noticias acabadas de recibir, el presidente de los Estados Unidos acaba de terminar una conferencia de prensa. Y para aclarar los puntos más importantes de la misma, tenemos un reportaje en equipo. Desde la Casa Blanca, tenemos a nuestro reportero, Germán Maduro. Desde el Capitolio, tenemos a Juana Montana. Desde el Monumento a Lincoln, tenemos a Aniceto Martínez. Y frente al Monumento a Washington, tenemos a Sol Blanco Rubio. A ver, díganme, ¿cuáles fueron los puntos más importantes de la conferencia de prensa del presidente? Aquí nos encontramos reportando acerca de la conferencia que dio el presidente Obama, hablando de los problemas que está atravesando el país. Así también trató los problemas de los seguros médicos que necesitamos. Para El Noticiero les informó Juana Montana.
Y ahora, el estado del tiempo. Mi pana, el gran G, es un bacano. Saludito, hermano. Bienvenidos, señoras y señores, al estado del tiempo. Quiero dejarles saber que hoy en el noreste del país... Van a seguir con la vaina, van a seguir, me van a volver loco. Déjenme seguir. Como le iba diciendo, señores, en el noreste del país hoy va a estar bien... Dios mío, ¿cuál es el problema? Déjenme trabajar tranquilo, señores, déjenme. Olvídense de la costa este, vamos para la costa oeste. ¡Oh, vete! ¡Ay! ¡Me voy a poner violento! ¡Ay, me voy a poner violento! Pero esto es un relajo aquí. ¿Qué clase de...? ¿Cómo? Mira aquí, señores. Me informan que tenemos una noticia caliente que vamos a ver a continuación. Esa era la noticia caliente. No lo van a pagar. Se fue. Hasta aquí el noticiero. Yo soy Guillermo Guillén. Hasta nunca. Yo no hago esto más. Yo no hago esto más. Me desaparecí. Y hoy sí que me desaparecí.